una complicación hepática, Alejandro. Bastante grave. Por eso tendremos que operar. ¿Quién es la paciente? Un familiar de la señorita Navarro. Nunca le hablé de ella. Es la secretaria del despacho donde murió mi padre. Acabo de conocerla. No somos amigos ni nada por el estilo. Pero pues, pienso que tengo un deber moral con ella, ¿no cree usted? Desde luego. Se tomó la molestia de comunicarse a los laboratorios. Y además, me entregó la cartera de mi padre intacta. Bastante honrada, además. Es una muchacha pobre. Por eso voy a pagar la cuenta de la señora. Será alta. El caso es complicado, Alex. Y no te doy la seguridad de que todo salga bien. Todo está arreglado. La operarán hoy mismo. No te pongas así. Todo saldrá bien. Además, me tienes a tu lado. Oye, Alejandro, pero tú debes ir a tu trabajo. Has pasado toda la mañana aquí. Para eso soy el dueño. Y no olvides que yo no marco tarjeta. ¿Ya le explicaste todo a la señorita? Sí, doctor. Y nos va a perdonar, pero tenemos un poquito de hambre. ¿Pueden pasar al restaurante? Sí, eso haremos. Vamos. No se preocupen. La señora está en buenas manos. Con permiso, doctor. Pasen. Tuve la impresión de que no querías que yo hablara con ese médico. ¿Su posición es tuya? Fue amigo de tu padre. Bueno, eso me dijiste. Tal vez no quieres que le cuente todo esto a tu familia. ¿Por qué piensas eso, Leonora? Porque para mí es claro, Alejandro. Te agradezco en el alma lo que estás haciendo ahora. Pero tú y yo pertenecemos a mundos muy distintos. Tú me enseñaste un mundo que yo no conocía. Desde la primera mañana que entré a tu vida, descubrí algo en tus ojos que nunca vi en otra mujer. Alejandro, no me hables así, por favor. ¿Cómo voy a hablarle a una mujer que me obsesiona tanto? ¿Cómo puedo decirle que me siento solo, perdido, triste? Yo también me siento así. No quiero llegar más lejos. Llegaríamos a donde tú quisieras. Te estoy ofreciendo lo mejor de mí mismo, Leonora. No lo rechaces. Solo con esta nueva ilusión. ¿Quieres de mí? Una oportunidad, Leonora. Eso es todo lo que te pido. Una oportunidad. Hace tiempo, otro hombre lloraba como tú. Hablaba como tú. Y al final, me quedé con las manos vacías. Todos mis sueños se vinieron abajo cuando descubrí que lo único que le importaba de mí era... ¿Quién es él? ¿Me importa eso ahora? Una mala experiencia no puede repetirse otra vez. Y yo no quiero pagar el plato roto por la canallada de otro. Nunca pasó nada entre él y yo, Alejandro.
Eso quiere decir que no conoces el amor de un hombre. ¿Es amor lo que me estás ofreciendo? No puedo adelantar resultados, así que vamos a ver cómo reacciona la paciente. Entonces usted no se equivocó. Esa complicación hepática es peligrosa. La señora pudo haber muerto si no se te ocurre traerla aquí. Estabas en la casa de esa muchacha, ¿verdad? Sí, de casualidad. Pensé que eras más maduro, Alejandro. No creí que a tu edad y con tu posición te comportaras como un adolescente. ¿Por qué me dice eso, doctor? Por ella. Sin duda esa secretaria es muy atractiva, pero tú llegaste aquí diciendo que solo querías recompensarla por todo lo que hizo. Y así es, doctor. ¿Sabe ella que eres casado? No quiero parecer odioso, ni tampoco un puritano, pero a tu padre no le gustarían estas cosas. Se supone que el conquistador profesional es tu hermano. Yo no estoy conquistando a nadie, doctor. Simple y sencillamente, pues me gusta la muchacha. Por supuesto no sabe que estoy casado. ¿Puedo contar con su discreción? Los médicos y los curas nos llevamos muchos secretos a la tumba. Pero ten cuidado. Usted pone la cantidad, doctor. ¿Cree que la señora estará hospitalizada mucho tiempo? ¿Eso te conviene? Yo fui amigo de tu padre, Alejandro. Te conozco desde niño. Y es mi deber advertirte de que estos juegos pueden ser muy peligrosos. Pero no para mí. Tengo muy, muy clara la diferencia entre fidelidad y lealtad. A Vilma le soy leal. Pero a veces también le soy infiel sin el menor remordimiento. ¿No te parece que es una manera de pensar muy cínica? Me casé muy joven. No puedo ver la vida como la ve usted. Mire, mientras mi lealtad con Vilma sea toda prueba, ¿qué importa una canita al aire? Pensé que te habías ido. ¿Pero cómo voy a irme dejándote aquí? Yo me quedaré en el hospital, Alejandro. El tiempo que sea necesario. No, yo no lo creo prudente. La atención es magnífica y tú tienes que descansar un poco. Tengo miedo. No podría pasar la noche en mi casa mientras ella está entre la vida y la muerte. Entonces me quedaré contigo. Es absurdo, Alejandro. Has estado ya horas aquí y para ti todo esto debe ser muy aburrido. Estando tú conmigo, no. No sabes que las parejas que se aman no se quieren separar nunca. Claro, siempre hay alguien que ama más que el otro. Creo que ese es mi caso. Tú solo quieres llenar el hueco que dejó tu esposo. Ni siquiera te has quitado la sortija. El día que lo haga, será cuando cierta persona me dé el sí definitivo. ¿Por qué tenía que conocerte, Alejandro? ¿Por qué tenía que ser todo así? Me dijo el doctor Mendiola que estuviste platicando con él. Solo un ratito. Me
estuvo explicando el cuadro clínico. ¿Hablaron de mí? Claro que no. Para mí el doctor Mendiola es eso, un médico. Un doctor que se ha portado mejor de lo que yo esperaba. ¿Y qué es lo que esperabas? Yo no podría pagar una clínica tan lujosa. Y a gente como nosotros nos hacen todo de mala gana. Tienes que olvidarte de esa forma de pensar. Lo mismo dijiste en el restaurante la primera vez que hablamos. Tú no sabes los ojos que me echa la gente que sube y baja de los elevadores. Me miran de pies a cabeza como diciendo, ¿y esta qué hace aquí? Voy a quedarme con ella. Pero no sé, me gustaría ir al departamento a cambiarme de ropa. Yo puedo llevarte. No te hubieras molestado. No te has separado de mí ni un solo minuto. Ya no me voy a separar de ti, Leonora. Nunca. Nunca más. Voy a la casa. Tengo que regresar cuanto antes al hospital. Leonora. ¿Cerraste bien el coche? Por aquí roban mucho. Tiene alarma. Además, no nos vamos a tardar mucho. ¿Por qué no me esperas un momentito? Otra vez los vecinos. Me gustaría que tomaras en cuenta que tú y yo somos adultos. No estoy acostumbrado a esta forma de ser tan provinciana. Tienes toda la razón. No soy tonta, Alejandro. Me educaron así. Y he batallado mucho para quitarme ciertas ideas. ¿Te hago un café? No me dijiste que no querías tardar mucho. Bueno, pero un café no va a durar toda la vida. Además, es de mi tierra. ¿Cómo se llama tu hermano, Alejandro? José Carlos, ¿por qué? No me lo habías dicho. Vive en Houston, ¿no? Son de mi madrina. Siempre que está triste se pone a oír marimbas. Son viejísimos. ¿Tu papá viene a verte seguido? No puede por su trabajo en el aserradero. Pero mi madrina y yo pasamos la Navidad con él. Voy por la ropa. Ya puedo servir el agua, no tarda, ¿eh? Sentirte junto a amanecer,
Creo que esa canción estuvo de moda hace 15 años, ¿no? Ya te dije que ese disquero está lleno de puros vejestorios. Bailamos. Sin el ayer o el que dirán, todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar, abrir los ojos y soñar, que tienes todo para amar, sentir que te habla el corazón y que puedes dar felicidad, mirar al mundo con bondad, poder llorar y suspirar, todas esas cosas que nos pasan sin sentir, eso es en la vida el despertar, querer bailar, querer cantar, querer la vida y sonreír.